Buenas tardes a todos los presentes, ciudadanos, trabajadores municipales, autoridades civiles, autoridades militares y compañeros de la corporación. Un año más nos encontramos aquí para recordar una efeméride que debería estar grabada a sangre y fuego en la conciencia de todos los dirigentes y, en general, un hito que debería estar marcado en la impronta de todos los ciudadanos de nuestro país. Los 169 artículos de la Constitución Española de 1978 suponen la ruptura de un tiempo gris representado por el régimen anterior y el comienzo de un tiempo de esperanza, de ilusión y de democracia, donde el pluralismo político, la libertad, la justicia y la igualdad deberían formar las bases de nuestro ordenamiento jurídico y los pilares de nuestro futuro común. Visto así, la Constitución del 78 se muestra como el instrumento que rompe con el inmovilismo de la etapa anterior para construir una sociedad más moderna y más justa. Mañana 6 de diciembre, los españoles recordamos el 39 aniversario de la promulgación de la Constitución Española. La Constitución de 1978 supuso un avance democrático sin precedentes en nuestro país y sin duda un gran avance social. Sin embargo, hoy temas tan en el candelero como la corrupción, el desempleo, la precariedad laboral, el deterioro de la sanidad y la educación pública, el aumento de la pobreza y la marginalidad han formado una brecha en nuestra sociedad y una herida en nuestros principios constitucionales. Las élites políticas y económicas han convertido en papel mojado muchos de los artículos constitucionales más importantes, han socavado la convivencia y han aprovechado sus privilegios para gobernar de espaldas a una buena parte de la ciudadanía de nuestra nación. Algo no se está haciendo bien. Necesitamos un país con una justicia absolutamente independiente, unido en su diversidad y en el que los derechos sociales estén garantizados y sean la base de nuestro orden constitucional. Porque este país y sus dirigentes no pueden permanecer impasibles ante el hecho de que más de 5 millones de personas son víctimas de la pobreza energética. A veces, incluso la muerte le ha provocado, donde los gastos de luz y gas en los hogares se han incrementado un 42%, mientras que los salarios y los empleos son cada día más precarios. No olvidemos que cada año 250.000 de andaluces sufren cortes de luz por impagos y que los expertos alertan de que las leyes regionales o locales o los bonos sociales no palían ni paliarán este problema. Porque no debemos de olvidar en un día como hoy que en España, según la Asociación de Operadores Públicos, hay más de 300.000 cortes de luz al año por impago, como tampoco deberíamos olvidar, según el defensor del pueblo andaluz, que deberíamos establecer un mínimo vital para el agua, porque el agua es un derecho humano básico. Por tanto, nadie debería verse privado del suministro de agua por razones económicas. Y tampoco deberíamos olvidar en un día como hoy que la crisis económica ha supuesto entre 400.000 y 600.000 familias hayan perdido su vivienda, posiblemente porque también hayan perdido sus empleos y con ello su derecho a disfrutar o acceder a una vivienda digna. Y puesto a recordar, tampoco deberíamos olvidar que en España, según los últimos informes sociales, continuarán atrapados en el desempleo o en trabajos precarios más de 4 millones de personas, de los cuales casi 2 millones de personas están en riesgo de no encontrar un trabajo. Poco más de 2 millones seguirán siendo pobres a pesar de trabajar. Y solo el 57,% de los parados reciben prestaciones por desempleo. En un reciente estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo, España es el segundo país europeo con mayor formas atípicas de empleo, es decir, contratos temporales a tiempo parcial o a través de agencias que en muchos casos no aseguran ni siquiera los derechos mínimos y básicos de los trabajadores. Y tampoco debíamos olvidar que en este país muchos ciudadanos están en riesgo de exclusión social. Según los datos de la Estrategia Europea 2020, el 23,4% de la población española se encuentra en riesgo o en situación de pobreza y exclusión, con diferencias de más de 30 puntos entre las regiones españolas, con un mínimo, el de Navarra, y un máximo, el de Melilla. Y Andalucía cuenta con aproximadamente el 30% de ciudadanos en riesgo de exclusión social. Sin ir más lejos, según los datos recogidos en la Memoria General de 2016 de Cáritas Diocesana de Huelva, el pasado año fueron beneficiadas un total
de más de 40.000 personas en la provincia, con un total de más de 100.000 atenciones. Y tampoco podríamos olvidar que la corrupción en España se está globalizando. En el índice de transparencia internacional estamos en la posición 41 de un total de 170 países y dentro de la Unión Europea el número 17 de 28. En los indicadores de la actividad judicial contra la corrupción, publicado por el Consejo General del Poder Judicial, y hablo del Consejo General del Poder Judicial, se desprenden cifras preocupantes e indignantes. Más de 1.300 procesados y acusados por corrupción, 166 procedimientos, más de 380 penados en cárcel y más de 99 condenados. De los acusados y o procesados, según esta misma fuente, la comunidad que más sobresale es Cataluña y le siguen Andalucía, Madrid y Canarias. La corrupción es una lacra, es una verdadera lacra que saquea las arcas públicas el dinero que financia los servicios al ciudadano y las prestaciones sociales. En la Comisión Nacional del Mercado y Competencia cifra en más de 90.000 millones de euros al año el coste de estos delitos en España, de los cuales 47.500 millones corresponden a sobrecostes administrativos por las deficiencias en el control de las contrataciones públicas. Y mientras tanto, un informe de la OCDE sitúa a España entre los países que más han recortado en sanidad. Tampoco podríamos olvidar que en este país se está institucionalizando la pobreza. Este sistema absolutamente polarizado e injusto está creando muchos pobres y pocos y muy poderosos ricos. Según el informe de Intermon of Man, de los 35 miembros de la OCDE, España aparece en el puesto 24, lastrada por un precario mercado laboral, cargado de excesiva temporalidad, salarios precarios, salarios mínimos bajos e insuficientes, grandes diferencias entre hombres y mujeres y enormes saltos salariales entre trabajadores y directivos. Un sistema tributario insuficiente y poco progresivo y la incapacidad para implementar políticas de inversión pública que hagan estrecharse la brecha social. ¿Saben ustedes, según cifras recientes de la OIT, que España es el país del mundo, junto con Estados Unidos, donde más ha aumentado la desigualdad? Pero lo realmente paradójico, y por eso estamos aquí hoy, es que la solución a todos estos males se encuentra en las páginas de nuestra Constitución, en las páginas que describen su articulado. Y aunque no quiero aburrirme, pero en el artículo 35, cuando dice: todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho a un trabajo digno, está poniendo solución a parte del problema. O en el artículo 40, cuando dice que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico. O el artículo 41, cuando dice que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales. O el artículo 43, que dice: se reconoce el derecho a la protección de la salud. O el artículo 47, cuando dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. O el artículo 103, cuando dice que las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. La reflexión sobre la lectura de esto y otros artículos de nuestra Constitución nos indica indiscutiblemente que algo en este país no se está haciendo bien. Desde luego, mi condición de concejal del Ayuntamiento de Almonte me ha hecho convivir cada día con esta realidad, convivir cada día con estas historias de vida más cercanas de lo que pudiera parecernos. Esto que estoy diciendo nos rodea, basta salir a la calle y nos rodea cada día. Celebrar, por tanto, la Constitución sería hacer justicia, a mi modo de ver, cada día con estos miles y miles de ciudadanos desfavorecidos, miles de vecinos que conviven con nosotros en situaciones de precariedad. Celebrar la Constitución es luchar contra la corrupción, es poner los medios para que los trabajadores tengan un trabajo digno y acceso a los mismos en condiciones de igualdad. Celebrar la Constitución es fortalecer nuestro sistema sanitario para que no haya ni dificultad ni discriminación para acceder a una sanidad justa. Celebrar el Día de la Constitución es mejorar la condición de nuestras escuelas públicas, garantes de la igualdad de oportunidades. Celebrar la Constitución es quitar personas indigentes de las calles y celebrar la Constitución es, entre otras muchas cosas, tratar al inmigrante con dignidad. La Constitución se debe celebrar cada día.
se debe fortalecer cada día. Hoy deberíamos de venir aquí para celebrar que hemos hecho los deberes, que hemos fortalecido nuestra Constitución porque hemos mejorado la situación de nuestros ciudadanos. Hoy deberíamos venir aquí para sentirnos orgullosos de haber aprobado, de tener un aprobado. Pero permítanme recordarle que las notas este año no son buenas y algo seguramente no debemos estar haciendo bien. Muchas gracias por escuchar. Gracias, José María, por tu intervención. Y seguidamente tomará la palabra el portavoz del Partido Socialista, don Antonio Joaquín Díaz Triguero, con cuyas palabras finaliza el orden de intervenciones de los portavoces. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Señora alcaldesa presidenta, concejales, compañeros de corporación, autoridades, vecinos y vecinas presentes en este salón de protocolo, a los monteños y almonteñas que nos verán por televisión. Esta tarde les propongo una reflexión más que un discurso. Les propongo que juntos analicemos la realidad en la que nos circunscribimos como sociedad civil desarrollada. Y para ello, fijémonos en las palabras que acabo de leer y que han sido extraídas del preámbulo de la Constitución española. Garantizar, entre comillas, garantizar la convivencia democrática. Tres conceptos absolutamente poderosos y que tenemos siempre que tener en nuestro horizonte. Esa es nuestra obligación hoy como representantes públicos, porque este y no otro fue nuestro deseo como nación y como pueblo. Convivencia en democracia. Después de 36 años de franquismo, de dictadura, de represión, miedo y privación, sangraban aún a finales de los 70 las heridas abiertas de una España aún oscura y agónica que se atrevía a soñar y abrazar una esperanza de prosperidad y de convivencia. Pero ojo, no valía cualquier clase de convivencia, sino solo aquella que fuera posible en democracia. Esto es muy importante. El pueblo español estaba eligiendo qué tipo de país había que reconstruir y cómo había que hacerlo, y se hizo. Pero era necesario que estuviéramos todos, porque ahora sí, en aquel momento, teníamos la posibilidad de convivir, de avanzar e incluso de soñar juntos. Hubo que ceder, está en los libros o en las hemerotecas. Hubo que transigir, hubo que renunciar, hubo que construir, y se hizo. Y se construyeron los pilares de un Estado de Derecho sustentado en la ley como expresión de la justicia que emana del pueblo, y se cimentaron las bases de un Estado social con la finalidad de proteger los derechos de los ciudadanos, y se garantizó un Estado democrático que depositara la titularidad del poder en el conjunto de la ciudadanía. Y así hemos caminado como país y como pueblo desde aquel diciembre de 1978 en el que, de una vez por todas, fuimos capaces de demostrar al mundo y a nosotros mismos que no queríamos salvapatrias ni héroes con pendón, que solo queríamos vivir y convivir en paz, todos juntos, y avanzar como sociedad y salir de aquel vagón de cola de una Europa por entonces aventajada que miraba hacia el sur con cierta dosis de condescendencia y una pizca de nostalgia. Continúa el preámbulo de la Constitución hablando de un orden económico y social justo. Desde el Partido Socialista entendemos que no existe una mayor ni mejor expresión de la justicia que la igualdad. Es una igualdad que tengo que poner con mayúsculas. Una igualdad que, a pesar de formar parte del capítulo de los derechos fundamentales de la Constitución, no ha dejado de ser discutida, dudada e incluso atacada por aquellos que solo ven en España un enemigo y en su Constitución
un impedimento para imponer sus tesis. Una igualdad que ha sido puesta en entredicho por quienes no quieren ser iguales, sino superiores al resto, por quienes se consideran herederos de no se sabe qué suerte de privilegios frente al resto de españoles andaluces, gallegos, canarios o castellano-leoneses, por ejemplo. Que se hace necesaria una reforma constitucional que defina un modelo territorial inclusivo e integrador, no cabe duda. Que urge introducir en el texto constitucional las modificaciones que incidan en la necesidad de avanzar en las políticas sociales y de igualdad que la crisis ha mermado, por supuesto. Que vivimos en un país donde el 28% de la población está en riesgo de exclusión social y que esa, y quizás no otra, debe ser nuestra verdadera y primera preocupación, así lo pensamos y así lo defendemos. Pero no utilicemos ni estos ni ningún otro argumento, y mucho menos el separatista, para negarle a nuestra Constitución lo que en puridad le corresponde. Reafirmemos, pues, restablezcamos y consolidemos, por tanto, los valores que han hecho posible nuestra etapa de progreso más prolongado. Y a tal fin, la legítima lucha política no debe ser nunca un impedimento para alcanzar acuerdos y, en base a ellos, construir nuestro futuro común como pueblo. Porque nunca es posible construir excluyendo al adversario o creyéndose en posesión de la verdad absoluta. Muy al contrario, se construye pactando y cediendo mutuamente. Por último, la igualdad también afecta a la vertebración territorial de nuestro país. En este sentido, hay que destacar que, además de para reconocer y proteger nuestra diversidad cultural y lingüística, el Estado de las Autonomías ha contribuido decisivamente a la mejora de la calidad de nuestros servicios públicos y a su mayor cercanía a los ciudadanos. La historia, queridos amigos, nos demuestra que todos los avances en nuestro sistema autonómico han venido siempre de la mano del diálogo y del acuerdo político. Apelamos, por tanto, a la altura de miras y a la nobleza política para seguir avanzando. Porque España no es nada sin su Constitución, ni su Constitución es nada sin España. Feliz Día de la Constitución y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Joaquín, por tu discurso. Y ahora procedemos al reconocimiento a los trabajadores del Ayuntamiento que se han jubilado a lo largo de este año 2017. Bueno, pues Paco Romero y José Antonio Soriano, llegar a la etapa de jubilación es un hecho muy importante en toda vida laboral, ya que al tiempo que esta concluye, abre las puertas a una nueva etapa en la vida de cada persona. La concejala de Educación y Cultura, Manoli Díaz, dará lectura al texto de la semblanza. Así que pido su presencia en este atril. Por favor, Manoli. Gracias, Carolina. Buenas tardes a todos. Estimado Paco Romero y José Antonio Soriano, durante muchos años habéis formado parte de la plantilla laboral del Ayuntamiento de Almonte, desarrollando funciones y tareas que han supuesto una indudable contribución al servicio público a lo largo de las últimas décadas. Habéis tenido la suerte de desarrollar vuestra vida laboral en un marco democrático, amparados por derechos y deberes constitucionales, hechos que nos llevan a incluir este reconocimiento a vuestra etapa laboral en la Administración Local Almonteña, que ha concluido este año en el marco de la celebración del Día de la Constitución Española. Dice un refrán español que el propósito de trabajar es llegar a descansar. Un proyecto de la vida cuya mejor herramienta es trabajar según la propia vocación de cada uno. Paco Romero forma parte de la plantilla del Ayuntamiento desde el 21 de febrero de 1984, hace 33 años, desempeñando las funciones de tesorero, una labor que entraña no poca responsabilidad y que le ha permitido, con plena seguridad, adquirir una gran experiencia de la que suponen las cuentas municipales para la vida del municipio, de su ciudadanía y de todo el equipo de gobierno que haya estado al frente del Ayuntamiento a lo largo de los últimos 30 años. Hoy Paco recibe la felicitación de su Ayuntamiento. Pido un aplauso y reconocimiento para él.
José Soriano, policía local con 38 años de servicio a su espalda. Forma parte de la plantilla municipal desde el día 1 de noviembre de 1979. El desempeño de unas funciones tan especiales como las que conlleva ser agente de la seguridad ciudadana del municipio. Le ha debido de proporcionar a José Antonio una enriquecedora visión general de la vida de nuestro pueblo, un conocimiento de la realidad del día a día al monteño durante casi 4 décadas, con un compromiso de servicio público arraigado en su manera de ser. En este día tan especial, José Antonio recibe la sincera felicitación de su ayuntamiento. También pido un aplauso, por supuesto. Tanto a Paco Romero como a José Antonio le damos la enhorabuena por la entrega, buen talante y compañerismo demostrado en su amplio recorrido como trabajadores municipales. Una amplia etapa por la que ahora disfrutan de un merecido descanso. Por todas estas razones les deseamos lo mejor para ellos y para toda su familia. Muchas gracias. Pues sin más, si os parece, procedemos ahora a la entrega de las placas del Ayuntamiento por parte de la alcaldesa, así que pido que don Francisco Romero Triana, por favor, acuda a la mesa para hacerte entrega de la placa, ¿vale? José Antonio, si eres tan amable. Ay, mi coreano. Sincera enhorabuena a los dos jubilados de este año 2017, espero que disfrutéis junto a vuestros familiares de las ansiadas vacaciones y bueno, finalmente si os parece vamos a dar paso a la intervención de la señora alcaldesa de Almonte, doña Rocío Espinosa. Pues muchísimas gracias por acudir todos y feliz día de la Constitución. Día muy especial y muy emotivo. En primer lugar, un saludo muy cariñoso a mis compañeros concejales, mis compañeros del grupo de mesa de convergencia, por supuesto al teniente adjunto de la Comandancia de La Palma, al comandante de puesto de Torre la Higuera, a nuestro oficial de la policía local, a nuestros homenajeados. Me complace mucho estar en este día tan especial para vosotros que estáis acompañados aquí por vuestros familiares y también por compañeros y compañeras que han estado a lo largo de todas estas décadas. Seguramente habéis compartido muchas veces más con vuestros compañeros que con vuestras familias, ¿eh? Así que sin duda es un día bonito. Yo no traigo hoy un discurso preparado. Yo quería tener unas palabras, en primer lugar, dirigidas a los trabajadores municipales, ¿no? Luego me centraré un poquito en la Constitución que celebramos hoy, es un día especial. A los trabajadores municipales, el Ayuntamiento siempre tiene por costumbre y tiene, yo creo que es una buena costumbre, hacerle este reconocimiento a las personas que se jubilan en el día de la Constitución, hacerlo coincidir con este día.
Y desde luego es una coincidencia que tiene todo su sentido. Vosotros al final sois personas que habéis dedicado vuestra vida, además en este caso los dos, más de 3 décadas, cuando hemos escuchado desde el año 79 que está Soriano en la policía, ¿no? O Paco Romero en tesorería desde hace 34 o 35 años. Pues son muchas décadas al servicio de los ciudadanos y sin duda ser servidores públicos como vosotros, funcionarios de un ayuntamiento, que trabajáis no para los alcaldes o concejales de turno, ¿no? Que nos vamos sucediendo elección tras elección, sino que trabajáis para el pueblo. Yo creo que no hay más un trabajo más bonito, que llene más y que sin duda al final de vuestra vida laboral estoy segura de que ese orgullo, ¿no? De haber servido a vuestro pueblo, de haberlo hecho con profesionalidad, haberlo hecho con todo el cariño, con una palabra amable siempre, dejando la piel para sacar adelante a vuestro ayuntamiento y a todos los servicios que nuestros ciudadanos necesitan. Soriano desde la policía, donde desde luego la voluntad, a veces la peligrosidad, la dedicación, la constancia, son elementos fundamentales para prestar un buen servicio y tú sin duda eres un grandísimo ejemplo. Te llevas además el cariño de todos tus compañeros de la plantilla, que yo creo que eso es lo más importante, y además el cariño de todo el pueblo de Almonte. Yo a ti te he visto en los últimos años en la puerta del colegio cuando iba a llevar a mis niños al cole, y es de las personas pues que no solamente tiene una palabra amable para... Verá, es que la policía a veces tenemos esa visión de la parte de las multas y demás, pero la policía tiene una parte de servidores públicos, de atención, de ayudar, de organizar, de tener una palabra amable con la gente. Entonces, esa etapa yo estoy segura de que tú la has vivido con ilusión y la ciudadanía además te la agradece. Y yo como alcaldesa hoy te la quiero agradecer personalmente. Y a Paco, que además de las primeras personas que cuando yo entré en el ayuntamiento en el año 97, pues no sé, de las primeras personas, sí, cuando el ayuntamiento es tan grande, con tanta gente, y tú no conoces todavía a nadie, yo entré como trabajadora social, era muy joven y no conocía mucho a la gente, y Paco es de estas personas que siempre te ayudaban. Me acuerdo de haber hecho un curso de formación con él, donde establece, no, siempre era el tesorero, ¿no? Uf, el tesorero. Sin embargo, Paco es una persona entrañable, siempre dispuesto a ayudar, a sacar un proyecto cuando tenías algún problema, buscando una solución. Ha sido, sin duda, un aliado, ¿no? Una persona que ha ayudado a sacar proyectos adelante, que ha servido a tu ayuntamiento y a tu pueblo, ¿no? Y eso es, sin duda, un orgullo. Además de tus otras facetas, que también son muy interesantes y que sigues, de alguna manera, compartiendo, ¿no? Con la ciudadanía, pues tus aficiones, ¿no? Eres una persona generosa de por sí y te das a los demás, y eso yo creo que es uno de los grandes valores. Para un trabajador, haber hecho un buen trabajo, ¿no? Sentirse orgulloso de su trabajo, yo creo que es la mejor recompensa, y vosotros dos podéis sentiros muy afortunados y muy contentos, ¿no? Porque os habéis dejado la piel, habéis trabajado al servicio de la ciudadanía y nos sentimos de verdad muy orgullosos de vosotros, toda la corporación, y estoy segura que hablo así en nombre de todos. Así que con mi cariño vuelvo a daros un fuerte aplauso para vosotros. Era muy, muy atinado, ¿no? El hecho de celebrar este acto, ¿no? De reconocimiento a nuestros trabajadores, a los empleados públicos, que son al final los que trabajan por prestar los servicios, ¿no? Aquí tenemos servidores públicos, ¿no? Está la Guardia Civil, está la policía local. Y efectivamente, en el marco, hacerlo además este acto en el marco de la Constitución. Me han precedido en la palabra
los portavoces, en este caso de Mesa de Convergencia y del Partido Socialista. Lamento, en este caso, la ausencia, porque yo creo que este es un día importante donde debemos darnos la mano pues todos los partidos, ¿no? Y por eso, de alguna manera, lamento la ausencia tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular. Pero estoy, me quedo con algunas de las intervenciones que han hecho mis compañeros antes, ¿no? La preocupación que trasladaba José María, ¿no?, con respecto a la situación en la que viven muchísimas familias de nuestro país y de nuestro pueblo. También hacía referencia a ello Antonio Joaquín, y es algo que nosotros, desde nuestro cargo público, también nuestros trabajadores en sus obligaciones, no podemos mirar para un lado y tenemos que afrontar esa realidad, tenemos que poner todo de nuestra parte para corregir, en el marco de las competencias que los ayuntamientos tenemos y las capacidades que tenemos, corregir esa situación. Muchas veces los ayuntamientos vamos mucho más allá de las competencias que tenemos, porque la gente no entiende que deba ir a una Junta de Andalucía a reclamar cualquier cosa, o que deba de ir al Gobierno de España a reclamar. Va a su ayuntamiento, va a su alcaldesa, a sus concejales, a que le solucionen los problemas. Unos tenemos capacidad para solucionarlo, otros nos partimos la cara para solucionarlo, pero es verdad que es algo a lo que no podemos mirar para un lado, ¿no? Cuando hay situaciones de pobreza, de desigualdad, tenemos que rebelarnos contra ellas. Pero más allá de todo eso, es verdad que estamos viviendo unos momentos muy duros como país. Se ha puesto en tela de juicio en los últimos meses, pues, la estructura de España, la conformación del territorio español, y eso sin duda nos ha sacudido. Nadie ha pasado, estoy segura, desapercibido o ha dejado de comentar o de sentirse preocupado o involucrado en la situación que estaba ocurriendo en nuestro país. Yo aprovecho la presencia de la Guardia Civil para reconocer también su trabajo defendiendo la Constitución, defendiendo el marco constitucional, un trabajo a veces no reconocido suficientemente, y yo quería aprovechar este acto y vuestra presencia para reconocerlo. Porque las fuerzas de seguridad del Estado y todos los que somos demócratas entendemos que teníamos que ponernos juntos a defender nuestra realidad constitucional, lo que entre todos, como decía Antonio Joaquín en su discurso, el marco en el que todos nos dimos una convivencia en paz, con los equilibrios territoriales, más allá de que pasado ya varias décadas sea necesario reflexionar y reformar la Constitución desde el marco del consenso, desde el marco del diálogo, pero no podíamos permitir que se quebrantara, la seguridad, ¿no?, de un marco constitucional. Si eso lo rompemos, pues resulta que no tendremos convivencia, no hay nada a lo que agarrarse, ¿no? Probablemente cuando se rompen las reglas del juego, fijaros, cuando se rompen las reglas del juego, siempre quienes pierden son los más débiles. Siempre quienes pierden son los colectivos más vulnerables. Siempre. Por eso, defender la Constitución es defender la igualdad. Es defender a aquellos que más lo necesitan. Es defender unas reglas del juego para todos y para todas. Es defender la libertad desde la igualdad, desde esos principios básicos que promulgaba. Yo no me voy a extender más porque yo creo que esta reflexión probablemente es compartida por todos. Y por prudente que además soy, creo que no ofendo ninguna sensibilidad. Pero me voy a quedar con una reflexión de esta mañana. Esta mañana, además de celebrar hoy la Constitución, aquí con los trabajadores municipales, con los compañeros concejales, con toda la sociedad, ¿no?, pues por la mañana recibimos a los niños de los colegios, a los pequeñitos. Alegra, ¿alguna vez ha venido por aquí a sentarse arriba en el salón de pleno, verdad? Bueno, pues por la mañana recibimos a los niños de los colegios, niños de 3, 4 y 5 años. Y se sentaba una niña como alcaldesa, porque ella decía que de mayor quería ser alcaldesa, y se sentaba en el sillón de la alcaldesa. Y yo le preguntaba,
si tú fueras alcaldesa, ¿qué harías? Y no podéis imaginaros lo que me ha contestado la niña. Y ella me ha dicho, yo intentaría ser buena, portarme bien. Y me dice la niña de al lado, que era la teniente de alcalde. Niñas, ¿eh? Porque todas las que estaban arriba eran niñas, curiosamente. Y me dice la niña de al lado, y yo ayudar a los que más lo necesitan. No hay más nada que decir. Fijaros, desde la inocencia de niños, estas niñas son de 3, 4 años, desde la inocencia han sabido desde extraer, exprimir este tocho de letras, de artículos, de preámbulos, de disposiciones, han sabido extraer el espíritu de la Constitución. El espíritu de la Constitución para garantizar la convivencia es que intentemos ser mejores personas, que intentemos respetarnos los unos a los otros, que defendamos la igualdad, que ayudemos a aquellos que más lo necesitan. Pues que yo, con las palabras de esas niñas de esta mañana que nos han dado una lección del Día de la Constitución, quiero felicitar a todos y que celebremos mañana el Día de la Constitución con orgullo, de tener este marco de convivencia. Así que felicidades a vosotros en vuestra nueva etapa, que seáis muy felices, que disfrutéis mucho, que viajéis mucho, que lo paséis muy bien con toda vuestra familia durante muchísimos años, que nos veamos por aquí muchos años. Y a todos vosotros, que disfrutéis de un día magnífico de la Constitución. Muchísimas gracias a todos.